Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy Bueno, ¿con buenas qué tardes. sensación se va hoy después de hacer sobre todo una gran primera parte? Pues con la sensación de que pues hemos perdido y no te voy a decir que hubiéramos merecido empatar porque necesitamos más ocasiones o por lo menos meter alguna de las que tenemos, pero con la sensación de que hemos hecho un buen trabajo al límite de lo que podemos y muy satisfecho con el trabajo de los chavales. Óscar Martínez, Radio Marca. ¿Qué tal, Óscar Martínez de Radio Marca en directo? Le quería preguntar qué le ha faltado hoy, el taladro, para poder puntuar el directo. No se le oye bien, perdone. Repite, Óscar, por favor. Quería preguntarle al míster qué le ha faltado hoy al taladro para poder puntuar el directo. Pues algo más de ataque, de ocasiones y de ser un poquito más contundente con las pocas que hemos tenido, pues haber metido algún gol más. Preguntas. Chema Jodrá, Pepe Rioja. Sí, hola, perdona, que no tengo aplicación No, no, no. y no podía entrar, por eso levantaba la mano. Eduardo, buenas tardes. Habéis disparado muchísimo desde fuera del área en muchísimas ocasiones. Es algo que hacéis en otras ocasiones, pero hoy, no sé, hoy he visto muchísimo más disparos. Quizá es para intentar buscar el gol de una manera distinta ante esa falta de materializar las ocasiones que tiene el conjunto rojillo. Sí, tirar a puerta lo que te da es eso, pues no tienes que dar tantos toques para tener una ocasión clara y sobre todo que terminas una jugada y no tienes contraataque. Si metes gol, pues entonces consigues el objetivo principal, pero si no consigues ese objetivo principal, pues tienes esas cosas. Manuel García Solano, Agencia Deportiva Galega. Hola Eduardo, buenas tardes. Justo antes de los dos goles del Deportivo hiciste el primer cambio, retiraste a Madrazo, que estaba siendo uno de los jugadores destacados. ¿Qué pretendías con el cambio? Y si crees que precisamente lo que buscabas con esa sustitución quedó minimizado por esos dos goles del Deportivo. Lo que buscaba con el cambio es ir a por el partido. David es un chico que tiene una velocidad muy alta y que nos podía dar esos balones a la espalda de la defensa en algún contraataque e ir a por el partido. Eso es lo que busco siempre cuando voy empate. Y la idea es siempre ganar. Casualidad o no, pues nos ha metido gol en la siguiente o seguido y el plan no cambia. El cambio nos venía bien. John sí que es verdad que ha estado muy incisivo, pero no ha estado acertado y ahí pues el cambio. Chema Jodrá, Cope Rioja. Curiosamente ha abierto la lata un riojano, que ya es habitual en él verle marcar contra equipos de su comunidad, pero a balón parado. Es algo que os está penalizando mucho, ¿no? Eso por un lado y por otro, si os ha hecho quizá excesivamente largo con el empate a cero el partido en un campo como Riazor, con el ambiente que había, etcétera, etcétera. A la primera pregunta, pues sí, el balón parado, sobre todo, empezamos la temporada con bastantes problemas en ese aspecto. Luego lo hemos ido solucionando, no hemos encajado muchos goles a balón parado después. Y hoy, en un campo como este, que te metan a balón parado, pues es algo que duele más que nada, porque pues, el partido lo teníamos más o menos controlado, sin excesivas ocasiones claras del rival y como dices pues en un estadio en el que el ambiente ha sido bonito pues los jugadores puede que hayan llegado al final del partido algo pues bueno tocado, sobre todo Jesús, que lleva un periodo de tiempo largo de inactividad. Y igual si te diría que hablando de los cambios antes pues podría haber sido un cambio en vez de quitar a Sarriegui, haber quitado a Jesús, pero luego ha sido después de hacer el cambio cuando me ha dicho que ya estaba, que no podía más y la verdad que le vienen muy bien los minutos, pero sí que ha habido pues jugadores como Jesús, como Manu, que han hecho un desgaste grande que a mí me ha parecido pues que al final de su participación estaban ya pues con las fuerzas justas. Javi Torres, Radio Galega. No, quería preguntarle un poco por el segundo gol, si estaba muy tocado Julio, ¿no? Después de ese error, de no intentar pues regatear en vez de golpear ese.
Bueno, está tocado, pero tocado ahora en el campo. Yo luego, y es lo que le digo, que después de ese error, pues la siguiente ha intentado jugar y se le ha metido un balón buenísimo a Jesús entre rivales, y ahí ha estado valiente, ahí ha dicho yo estoy aquí. Él nos ha hecho un par de paradas muy buenas, sobre todo en la salida de un core en la primera parte. Julio es un chico que bueno, pues que nos da mucho, y hasta ahora en 24 jornadas, con todo lo que ha jugado con el pie, es el primer error que tiene. No hay que darle más importancia que la que tiene. Está claro que pues ha errado, pero ha estado fuerte, y la siguiente, como te digo, y es lo que le he dicho a él, ha intentado seguir jugando al fútbol y con el pie, y eso habla muy bien de él. Manuel García Solano, Ciencia Deportiva Galega. ¿Qué incidencia crees que ha tenido precisamente ese error en el partido? Bueno, ya que ha habido ahí ese error, sí nos ha tocado un poco, porque podíamos intentar empatar el partido a uno, pero con la pegada que estábamos teniendo hoy, con las llegadas que para mí no eran lo suficientemente claras para hacer gol, pues sí que marcar un gol no será muy difícil, pues marcar dos ya era, para nosotros lo veíamos un poco más difícil, evidentemente. Luego, cuando hemos metido el 2-1, sí que ha habido un momentito de arreón, y que incluso el Depor ha sentido ese nerviosismo final con balones, con dobles balones en el campo, etc. Y ahí sí que hemos... Bueno, pero ha sido más la sensación que el peligro real. ¿Alguna pregunta más? Aquí lo dejamos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.